Thank you.
Sí.
Aplauso para el que se lo merece hoy en ese día que está de fiesta. Hoy es la víspera del santo patrón milagroso San Lucas Evangelista. ¡Ay, que aplauso, raza! Hoy iniciamos su festejo a pesar de todas las circunstancias y de todas las situaciones que hemos vivido en los últimos tiempos por lo de la pandemia. Yo creo que se ha dicho mucho y se ha visto ustedes. Véngase, Alberto Luis Cruz, venga, venga mi compa. Y si está con nosotros Celso García Trinidad, acompáñenos, caballero, véngase. Vamos a llamar a Medardo Ayala Antonio. Órale pues, muchachos, todos ellos son los mayordomos. También llamamos a Pedro Antonio Platón. Ándele, ándele, caballero. Llamamos a Alberto Castillo González, Artemio Ortiz López, y claro que sí, vamos a llamar a José Luis Vidal de la Cruz Barrio. Me dijeron por ahí que es allá del barrio, no sé qué querían decir con esto, pero bueno, ahí está, muchachos. Y bueno, pues hoy no podía faltar, hay padrinos, hay gente que se suma. Cuando se trata de la fiesta del santo patrón, nadie escatima recursos, todos tienen la buena voluntad, porque el santo milagroso, su santo patrón de su pueblo, les ha dado bendiciones en donde quiera que se encuentren, en cualquier otra parte. Comisario municipal Camilo Sánchez Trinidad, véngase, comisario, si está con nosotros. Acompáñenos, comisario, es lo más importante, porque ustedes bien saben que las autoridades, por humildes y sencillas que sean, son nuestras autoridades, son las que nos respaldan en este evento. Así es que cualquier situación que suceda, nuestro comisario estará dando, poniendo la frente en alto por el santo patrón San Lucas Evangelista. Bienvenido, comisario, bienvenido a este mundo fantástico del hermano. Y ahora vámonos con los padrinos del sonido. Además, cuatro juegos pirotécnicos, se llama Maurilio García de Jesús. Véngase, Maurilio. ¿Dónde está mi compa? Ándele, porque nos vamos a la presentación de los muchachos jinetes y que sea lo que Dios diga. Véngase, Maurilio García de Jesús. Véngase, todo el trabajo. Véngase, muchacho. Ahí está mi gente, ahorita bríndele un aplauso. En la número dos tenemos a un toro llamado Sangre Guerrera. Y es nada más y nada menos para el jefe de Palomilla, el jefe de jefes,
el muchacho que a temprana edad inició en buenos pasos las enseñanzas de su hermano, el Zarco, allá en Atlabajac, le llaman Cael García Luna, el mejor conocido rebelde de Atlabajac. Ahí está, señoras y señores, en la número 2, en la número 3 nos vamos, se llama Laberinto Negro. Y nuevamente regresa este muchacho a visitar la caja para montarle a ese tercer toro llamado Laberinto, Laberinto Negro. En la número 4, señoras y señores, un toro llamado el carro rojo. Es nada más y nada menos que para mi gran amigazo, un hombre de zancas largas, le llaman Águila, Águila de Chichihualco. Ahí lo veremos en sus lomos del carro rojo. Adelante, adelante, grita. Nos vamos con la número 5, se llama Patrón de la Sierra. Y le tocó a un muchacho allá del barrio San Francisco, el Tlapa Guerrero. Ándele pues, aferrado de San Francisco, en la número 5. En la número 6 se viene un toro llamado Torres a celebrar la fiesta de San Lucas Evangelista. Vamos a hacer una oración, vamos a elevar una plegaria. Y yo les quiero pedir a todos ustedes, los muchachos jinetes de rodillas al piso, y usted mi público, seamos creyentes o no, hagamos y despojémonos por un momento una gorra, un sombrero, algo que traigamos por atuendo, para que Dios nos escuche y San Lucas Evangelista hoy pueda ayudar a estos muchachos a salir limpios y amparados bajo su santa protección. La oración es la siguiente. ¿Tienes música de fondo, muchachos? Si tienes algo de música, y si no, me la aviento así. Vámonos pues. Dice de esta manera: oh mi gran Dios, Padre Señor, hoy te doy las más sinceras gracias infinitas por darme la oportunidad, Padre, de estar en esta tierra bonita de Santa Cruz para celebrar al santo patrón San Lucas Evangelista. Hoy, Padre mío, yo he venido con una gran necesidad, pero también traigo un gran valor, valor que tú me has dado. Me has hecho jinete y me has hecho feliz. Señor, nosotros los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos un favor en especial. Únicamente te pido, Señor, que me sigas dando la fuerza, el valor y la destreza para cabalgar por la vida. Vida, Señor, que tú me has prestado con el fin único de yo ganarme unas cuantas monedas a cambio de un rato de sana diversión para todos tus hijos hoy aquí reunidos. Por eso, Padre mío, hoy te pido, si ya tú hayas marcado mi destino y hoy se ha llegado mi última inevitable monta, cuando mis piernas con todo y espuela se afloquen, mis brazos quizás ya no resistan en el metal, el chicoteo, la situación del momento, la gente, los ganaderos, el locutor y la música callen, Señor. Entonces tú me digas, pasa, hijo mío, yo tu boleto de entrada ya lo he pagado. En el nombre sea de Dios, que ahora sí venga una diana, mi banda. ¡Suénese bonito, mi banda! ¡Y aquí arrancamos! ¡Vamos! ¡Venga, se escribe italiano! ¡Rancho de un cabrón! Vamos a ver al llaveíto allá de Atlabajac, Guerrero.
Vamos a ver qué pasa con este primer toro del muchacho Laberinto. Vamos a por primera jugada, señoras y señores, se llamó estilo
la palomilla, mi jinete de mi compa rebelde, metiendo ya dos cachas. Yeah.
que no presta muy bien. Bueno, señor, lo hizo muchachos, sí.
los trofeos. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡De la chiquita! ¡Amérrese! ¡Amérrese! ¡Quedó el fondo! ¡Y ahí está con 10! ¡Y hoy tenemos a los cerrados! Los cabeceros centrales, lo que se ve no se juzga. Y lo que es derecho no es tanto. ¡Ahí se va! ¡Brinde un aplauso! Thank you.
Thank you.
Thank you.
más cuando quiero. Algo yo cansado que no conoce lo bueno. Consigue más que un sombrero. Porque soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo. Donde quiera que llegue con un amor yo me consigo. Porque soy un borracho, soy vicio, soy sin embargo. Donde quiera que llegue con un amor yo me consigo.
nada para enamorar. Primero lo pone y digo que yo digo nada para enamorar. Jovencito yo quiero, pero siempre para cariño, porque el tiempo te quiero más y así no lo recibo. Yeah.
ahí en el volumen, apenas el volumen 4, compadre, hicimos para todos ustedes, mi gente bonita, para que ustedes se la pasen, pero bonito, bonito, porque tenemos esa. Por ahí, algo de violín, simple violín por ahí para toda la gente bonita, compadre. Algo tenemos por ahí, con el guitarrazo también, ¿por qué no?